Precisamente en la Santa Misa. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. Estamos aquí presentes, por favor. Aplausos para Claudia, para su hija, para su hijo. Desde luego a los novenarios, mayordomos, todos ellos que vienen acompañando a nuestra mayordoma. Bienvenida, señora Claudia, a su familia. Estamos en su casa, desde luego, motivando esta bonita fiesta que desde luego por ustedes se ha hecho posible, en honor también a la Virgen Santísima de la Soledad. Acá en la casa de la familia Osorio Vázquez. Vamos a iniciar entonces con esta recepción. Sin antes, quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de los actores y a todos los participantes de esta fiesta titular acá en la comunidad de Guerrero Chalcatongo, pero sobre todo en honor a la Santísima Virgen María de la Soledad. Quiero también pedirles a todos los presentes que me regalen un fuerte aplauso para nuestra mayordoma 2019, la señora Claudia Vázquez Castro. Fuertes los aplausos para ella. Antes de iniciar con el mensaje hacia los invitados, señora Claudia, en verdad nos sorprende, y por eso quiero felicitarla por haber tenido esa voluntad y esa devoción de poder colaborar con las costumbres de nuestro pueblo, ser la mayordoma de la Virgen Santísima de la Soledad aquí en esta comunidad, y decirle que, de hecho, a pesar de la ausencia de nuestro amigo, paisano, hermano, primo, el profesor Juventino Osorio Nicolás, que desde luego no dudo que estos acuerdos y estos compromisos se vinieron haciendo con la presencia de él. Es una muestra de responsabilidad, es una muestra que nos hace y nos pone el ejemplo de que a pesar de que se encuentra a lo mejor sola, sin el apoyo de nadie más,
tuvo ese gran corazón de poder servirle a nuestra Virgen Santísima de la Soledad. Por esa razón, nuestro reconocimiento, señora Claudia, muchas felicidades. No dudo que la Virgen Santísima de la Soledad le estará brindando y le estará colmando muchas, muchas bendiciones, pero sobre todo que en el seno de su familia exista paz, armonía y salud. Por esa razón, felicidades, y desde luego reconocemos también el apoyo de su hija, de María Guadalupe, que siempre estará a su lado, como también de Josué su hijo, que no dudo que es un niño que va creciendo y va desarrollando, pero con los consejos, sobre todo con la guía de usted, no dudo que este joven y la señorita serán los mejores hombres de su familia y los mejores hombres y las mejores mujeres de esta comunidad de Vicente Guerrero. Los aplausos para la familia Osorio Vázquez. Fuerte los aplausos. Una de las hermosas costumbres que tenemos son precisamente nuestras tradiciones, que no podemos en un momento dado de perderlas. Eso nos permite estar reunidos en este lugar con la presencia de cada uno de ustedes, sin diferencia de clases sociales. Este es el valor más importante que debemos de reconocer. Quiero dirigirme en estos momentos a nombre de la señora Claudia Vázquez Castro y a nombre de nuestro amigo que se fue de manera definitiva, Juventino Osorio Nicolás, pero también de sus hijos, de María Guadalupe y de Josué, y desde luego de toda la familia Osorio, los primos y los hermanos, que hoy estamos reunidos acompañando a Claudia y fortaleciéndola en estos momentos para que nuestras costumbres no se pierdan. Dirigirme a ustedes, al señor José Ángel Jiménez Bautista y a su esposa, la señora Adriana de Jiménez, quienes ellos fungieron como mayordomo del año 2018. Brindémosles esos aplausos que se merecen. Bienvenidos. Desde luego también quiero darle la más cordial bienvenida a Elizabeth Jiménez Nicolás, quien cumplió como capitán del año 2018. Fuerte los aplausos para ella. Fuerte los aplausos, por favor. Asimismo, la bienvenida al señor Israel Osorio Nicolás y a su esposa, la señora María de Osorio, quienes nos cubrieron el compromiso de ser los capitanes del año 2017. Bienvenidos a esta su casa. Quiero también darle nuestros reconocimientos y la bienvenida a la señora Yolanda Vázquez y a su esposo Eduardo Jiménez, quienes cumplieron y apoyaron a Claudia Vázquez como la tercera novenaria. Para con ella, fuertes los aplausos de igual manera. Asimismo, nuestros reconocimientos y la bienvenida para el señor Erasto Sánchez Osorio y a su esposa, la señora Angelina Nicolás, quienes también cumplieron como sexto novenario. Los aplausos para ellos. Fuertes los aplausos. De igual manera, nuestros reconocimientos y la bienvenida al señor Bernardino Ramírez Osorio y a su esposa, la señora Flora Ruiz Osorio, quienes también cumplieron como el octavo novenario. Fuertes los aplausos para ellos, por favor. Y desde luego, también nuestro reconocimiento, Rafael, y a tu esposa, la profesora Elizabeth Rafael Soria Ramírez, quienes ellos, de manera muy, muy de corazón humano, pudieron apoyar a Claudia
como padrinos de adorno del altar donde se encuentra la imagen de nuestra Virgen Santísima de la Soledad. Felicidades, Rafael y a tu esposa. Fuerte los aplausos para Rafael y su esposa. Y desde luego no podían faltar en este lugar la presencia del señor Antolín Cortés Osorio y de su familia Enedina Cortés y familiares que lo acompañan, que ellos serán el capitán para el año 2020. ¡Fuerte los aplausos para Antolín y para toda su familia! Y claro que desde luego no faltará ni va a faltar en estos momentos la presencia del profesor Pedro Osorio Nicolás y de su esposa, la profesora Lucía Fuentes, quienes serán el mayordomo o los mayordomos para el año 2020. Bienvenido, profesor Pedro, a tu familia, a tu mami, a todos ustedes. Muchas gracias. Esa Diana, que se escuche, que se escuche. Darles también la más cordial bienvenida a todas las familias y a todos los invitados que en esta tarde nos están acompañando. Agradecerles infinitamente a través de la señora Claudia Vázquez y desde luego de sus hijos y de toda la familia que hoy estamos reunidos. Ese es el motivo principal y esta costumbre no se debe de perder, decirles que es una de las formas, primeramente, de pedirle a nuestro Señor las bendiciones para que la familia pueda de alguna forma vivir y tener una vida diferente, como también la integración entre los seres humanos. Por esa razón, quiero pues más, una vez más, darles la más cordial bienvenida a todos y sean bienvenidos a esta su casa. Fuertes los aplausos para todos los presentes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el jardín?
allá la esposa de nuestro mayordomo, con quien 18. Y los más faltan allá, eso, ahí está. Qué bonito el ambiente, mira nada más, qué bonito ambiente. Vayan pasando, eso. Allá compadre Lilón, vente para acá, no te me escondas. Eso, mamacita, eso. Bueno, esto libre. ¿Qué color me querías? Negra, verde, amarilla, roja. Ahí está la mente. Aquí miren, aquí está la otra novenaria, perdón. A ver, ¿dónde está? Métete allá, allá está la, el ambiente. Antolín, Antolín. Padre Guzmán, pásenle, pásenle por favor, no se queden allá, y del otro lado de igual manera, pásenle. ¡Arriba la Yordomo 2020! ¡Ahí está! ¡Arriba nuestro capitán 2020! ¡Ahí está nuestro capitán Chilolo! ¿Verdad? ¡Hasta los novenarios! ¡Arriba los novenarios! ¡También eso! ¡Los aplausos para ellas también! Chilolo, ahora después los chivarrudos, hombre, chingas. Donde pongo el viejito la marota. Contando nuestra mayordoma, felicidades a nuestra mayordoma 2019, Claudia Vázquez Castro. Y claro, también felicidades a nuestro dispensero, a Martín Osorio, felicidades. Dispensero, y también para mis cocineras, ¿dónde están las cocineras? Eso, ahí están las primeras felicidades, otra de Rosera. Bueno, ¿dónde están los caboteros? Ahí está bien pintado, sus ojos, felicidades, todos, qué bárbaro, qué bonita fiesta. Nuestra cafetera, la Rosera, que les cortaron y le quitaron la vida a los pollos. Para todas ustedes, felicidades, claro. Virgen Santísima de la Soledad. ¡Comadre!